edición ha sido importantísima. Bueno, disculpen que les incomodemos, o sea, es un acto muy importante, es un acto muy solemne, entonces por eso les pedíamos que se pongan de pie. Bueno, vamos a dar por iniciado la ceremonia. Buenas tardes, señores novios, buenas tardes, señores aquí presentes. Sean ustedes bienvenidos a este acto muy importante en la vida de la señorita María José Chuquilima Valdivieso y del señor Patricio Javier Ordóñez Montoya. Perdón un ratito, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. No hay necesidad, creo que del micrófono. Sí, es que, pero con todo, pueden nomás estar por aquí cerca para pedirle ayuda. Antes de dar comienzo a esta ceremonia, permítanme leerles un pequeño mensaje de bienvenida acerca de lo que es el matrimonio. Porque pienso y creo que ustedes hasta al llegar a este momento llegaron forjando camino, labrando su camino para llegar a este noble sentimiento como es el amor. Este amor que ustedes, cada uno de ustedes han conquistado, no lo dejen morir, no lo dejen desmayar. Y más que todo, porque este amor va a durar para toda la vida. Y solamente depende de ustedes, del uno hacia el otro, que mantengan viva esta llama del amor. Por circunstancias de la vida va a presentarse algún mínimo problema, pero el amor de ustedes, el apoyo hombro con hombro, van a hacer que resuelvan ese mínimo problema y no se ahonde más y así destruya el amor, el respeto, la lealtad, la consideración que debe reinar mutuamente en cada uno de sus corazones. Patricio Javier, María José, recuerden, cuando se construye un futuro en dos, vivir el uno con el otro, se abren todas las puertas del éxito de una vida. Especialmente cuando esta unión se lo hace con mucho amor y mucha comprensión. El matrimonio es una promesa de amarse y compartir la vida unidos en un solo ser, en un mismo amor. Que la vida que ustedes van a iniciar hoy día traiga a su hogar la alegría de un sueño compartido y se convierta día a día en una feliz realidad. Señores testigos, señor Matías Clemente Correa, señora Fanny Fernanda Tesiguano Albuz, ustedes señores, ecuatorianos, mayores de edad, residentes en esta ciudad, declaran solemnemente saber y conocer que los señores novios tienen el estado civil de solteros, sí. Que no tienen ningún impedimento para contraer el matrimonio. No lo tiene, ¿verdad? El señor Wilmer Filiberto Grima. Sí. Usted, señor, en calidad, y la perdón, y la señora Teotista, perdón si es que me confundo ahí, Udi Valdivieso. Ustedes, señores, en especial el padre, en calidad de padres de la señorita menor de edad, María José Chuquilima Valdivieso, ¿autorizan que su señorita hija contraiga matrimonio? Sí. ¿Y por ende autoriza que se realice el presente matrimonio? Sí. Sí. Bueno, una vez que los señores testigos han declarado que son conocedores del estado civil de cada uno de los señores contrayentes y también conocedores que no existe ningún impedimento y escuchando el manifiesto de los señores padres de la señorita María José Chuquilima, procedemos a la celebración del matrimonio civil. En la ciudad de Quito, siendo los 12 días del mes de mayo del año 2007, siendo las 3 de la tarde, comparezco por la parte del señor Patricio Javier Ordóñez Montoya, con su número de cédula de identidad 171-751-166-9. De nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión empleado de 23 años de edad, nacido en Quito y,
nacido en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha y domiciliado en la ciudad de Quito. Hijo del señor don Juan Manuel Ordóñez, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión constructor, domiciliado en la ciudad de Quito. E hijo de la señora doña María Montoya, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión quehaceres domésticos, domiciliada en la ciudad de Quito. Por otra parte, comparece la señorita María José Chuquirima Valdivieso, con su número de cédula de identidad 171-675-551-5, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil, soltera de profesión, maestra en belleza, de 16 años de edad, nacida en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha y domiciliada en la ciudad de Quito. Una vez que he leído sus datos personales, vamos a la toma de aceptación de cada uno de ustedes como esposos. Señorita María José Chupirima Valdivieso, señor Patricio Javier Ordóñez Montoya, ustedes se encuentran aquí presentes libre y espontáneamente, por su propia voluntad. Es que díganme, díganme, van a estar atrás presionados y ustedes, ¿sí o no? Duro, sí. Bueno, señorita María José Chupirima Valdivieso, ¿acepta usted como su legítimo esposo y por marido al señor Patricio Javier Ordóñez Montoya? Sí, acepto. Señor Patricio Javier Ordóñez Montoya, ¿acepta usted como su legítima esposa y por mujer a la señorita María José Chupirima Valdivieso? Ya que así ustedes lo están manifestando públicamente y espontáneamente en presencia de los señores testigos, señores padres de familia, señores aquí acompañantes, quienes oyeron y entendieron que es su libre y espontánea voluntad aceptarse en matrimonio, es decir, aceptarse mutuamente, el uno como el otro, como marido y mujer, en nombre de la República y por autoridad de la ley, los declaro legalmente casados. Vamos a legalizar las actas, por favor. Si alguien me ayuda poniendo unas dos sillitas para que nos señalen. Tienen que seguir.
molesta, se ponen de pie para que los señores testigos puedan firmar, por favor. ¿Sí? No, a ver, ¿usted consiguió mi cartelcita? En esa hoja y en las siguientes hojas. Imagínense, sí, lo menos si se casan enamorados con mucha más razón. Y no solo saberlos llevar, sino saberlos llevar, pero con felicidad. Eso es lo importante, porque para soltero o lo que sea, si no encuentra la otra parte o el complemento, viven amargados. Saber que uno se casa enamorado. Por ende voy a ser feliz en la vida, ¿no es cierto? Va a ser el matrimonio más bonito, ¿no? Como a veces, nosotros a veces cuando ya no avanzamos mejor, ya no se casen, compren más, cómprense rojo, vayan a dejar, pero no es así. Bueno, otra besita, les molesto, se ponen de pie para dar por terminado a la ceremonia. Pero ahí sí les voy a pedir un poquito de silencio para que me escuchen y más que todo que este mensaje que les voy a leer a los señores esposos sea un mensaje en donde llegue a sus corazones, quede grabado en sus pensamientos, para que este día sea un día muy especial como el resto de sus días que van a venir. Por favor, Patricio Javier, María José, en el matrimonio las pequeñas cosas son grandes cosas. Es nunca ser viejos para cogerse de las manos. Con esto quiero decir que tienen que llegar hasta viejitos y cuando sean viejitos ustedes siempre van a estar enamorados y cogidos de las manos. Es recordar decir te amo por lo menos una vez al día. El nunca irse a dormir disgustados. El cortejo no termina con la luna de miel, sino que debe continuar por el resto de sus días y de sus vidas. Es enfrentar juntos al mundo entero. Es formar un círculo de amor que encierra a la pareja como familia. Es hacer cosas uno por el otro, no por obligación ni por sacrificio, sino por el espíritu de crecer en pareja y en familia. Demostrar gratitud en formas verdaderas. No esperar que el esposo sea infalible y que la esposa sea un ángel. Es saber cultivar la flexibilidad, paciencia, comprensión y sobre todo el sentido del humor. Tener la capacidad de olvidar y perdonar. Además consiste no solamente en encontrar la pareja perfecta, sino saberlo hacerlo. Recuerden, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y sobre todo lo perdona. Patricio Javier, María José, en los años venideros, confíen que esta amistad, este amor, compartan todos sus sueños, sus miedos y sus fracasos. Háganlo todos los días porque la vida llena de presiones intentará alejarlos más que unirlos. Y este amor que ustedes lo han venido demostrando, lo están demostrando, lo seguirán demostrando, háganlo que, en diferentes formas, en diferentes maneras. Demuestren que es un verdadero amor. Al iniciar su vida juntos, deseamos, en nombre de la institución a la cual yo represento Registro Civil y en especial el mío propio, que este amor los haga mejores personas, que sean muy felices, que tengan razón para vivir y esto les dé energía para enfrentar con responsabilidad la vida. Que este día sea el comienzo de un viaje que les lleve a descubrir una nueva vida de ilusiones, de sueños compartidos, una nueva vida de entrega, de dedicación mutua, de lealtad, consideración, respeto y sobre todo de afecto. Que el éxito y la felicidad les acompañe en este hermoso camino que hoy comienzan a recorrer juntos. Vuelvo y repito, señor Patricio Javier Ordóñez, señora María José Chupirima de Ordóñez,
Muchas felicitaciones, están legalmente casados. Que todo sea éxito, felicidad en su vida matrimonial. Que sean muy felices para toda la vida. El esposo puede darle un besito a la esposa. Y vamos a darle un fuerte aplauso a los novios. Y la mejor dicha y la mejor suerte que ustedes tienen de tener a sus padres aquí presentes. Y bueno, nos salimos un poquito de este marco legal, que el mejor regalo que ustedes pueden recibir es las felicitaciones y las bendiciones de cada uno de sus padres. Es el amuleto de la suerte para que ustedes les vayan súper bien en la vida. Bueno, queridas señoras y señores, sean bienvenidos todos. Pasar esta noche lo más bonito. Muchas gracias. Saludos. Sí, como juguete, mi disculpas a todos los señores que están nos acompañando aquí y les deseo muchas felicidades a los novios y que sean muy felices. Y gracias por todo. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes que me han acompañado en este día. O sea, es grande porque, y es serio, contraje matrimonio con María José. Y de ahora en adelante va a ser como mi padre, don Wilmer, y como mi madre, la señora Tioti. Yo a ustedes, yo les prometo, voy a hacerle feliz a su hija, María José. Y bueno, estaremos en las buenas y en las malas, pero vamos a tratar de, y hacer felices, no tratar, vamos a ser felices. Y gracias a ustedes por acompañarme, ¿sabes? Vamos a ver los amantes de la buena cumbia. Como sangre herida, ojalá no amanezca. Baila, baila. Goza, goza. Guapachosa. Cumbia, cumbia, y de la buena. Vamos a ver,
baile, baile. A la gente con extensa. Esto es hasta las 5 de la mañana. Esta vida tan perra de esta jornada. Hasta que el cuerpo ande. Ya no aguanto el descarado del patrón, más que no fue otra. Llegado nomás, llegado nomás. Y por acá dice, el mejor amigo. El próximo 12 de mayo estaremos aquí para contar los golpes de Patricio, dice. Vamos a cantar, ¿eh? Qué carro bonito tiene, qué casa bonita tiene, qué mujer bonita tiene, recién casado, ¿eh? Qué mujer bonita. Como anoche, como anoche. Y tal, siempre la acompaña. Vamos bailando, vamos gozando. Para poder robarte un beso. Yo recibí una carta. Estás en la compañía. El cambio, sí, el original. Nosotros. Nosotros. Que no baile, dice. Que ponga. Y que el tío Garcina dice a su compañero. Y como dice Miguel. Así, 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 así. Y vamos a ver la parejita del fondo. ¿Cómo te mueve? ¿Cómo te mueve? ¿Ah? Eso, todos lo guardamos en esta tarde. De 1 a 100 años. Y así que ya lo sabes, tenemos como música de todo y para todos. Mi vida acabaré, no soporto estar con él, porque tienes otro amor. Mañana, mañana. Y vamos a ver cómo están los ánimos. Veo los novios, veo los invitados, veo los testigos. No soporto estar con él, porque tienes otro que devolver. Ni en tu puerta bien te ve, la suerte me está fallando. Hasta tu amor ya perdí. ¡Veo los invitados! ¡Veo los padres de los novios!
saco, me sorbeca, me lento, ¿no? Vete pronto que es mejor para los dos. No te cruces nunca más en un camino, ya no. Que los dos le pueden castigar. Que cuidado a tu hijo e hija. Con todo el amor del mundo. ¿Ah? Rico, rico. Hoy te vi y me puse a llorar. ¿Quién es?
valer.